¿Qué tal? Soy Karen Rivera y es un gusto para mí saludarlos y en Noticias 22 sumarnos a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en su edición 43. Por supuesto, en este programa especial que preparó Canal 22 como parte de las actividades de esta feria. Bienvenidos a la mesa Mujeres entre la Literatura y la Ciencia, una mesa en la que hablaremos de cómo estas investigadoras, estas científicas, trabajan desde la literatura sus investigaciones para compartir con la sociedad el conocimiento que se genera desde los laboratorios, desde las academias, las instituciones y también desde sus gustos personales. Es un gusto para mí presentarles a quienes nos acompañarán en esta sesión. En primera instancia, a Leida Rueda. Ella es periodista de ciencia, colaboradora de medios como Salud con Lupa. Pues también trabaja en el Centro de Ciencias de la Complejidad, el C3 de la UNAM. Y bueno, Aleida, bienvenida. Eres miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, expresidenta de esta red. Muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí. Muchas gracias, Karen, por la invitación. Ahora toca el turno a Carol Perelman. Ella es química farmacéutica, bióloga. Ella es también comunicadora de la ciencia, por supuesto, y es miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Carol, bienvenida. Es un gusto tenerte por acá. Además, autora del libro, y no, lo voy a leer porque no me quiero equivocar, Coronesio Covidín y los secretos de lo invisible, un cuento infantil. Pues que ya más adelante nos hablará un poco al respecto. Es un gusto de verdad que nos acompañen, que estén aquí y esperemos que disfruten mucho de esta mesa que con muchísimo, muchísimo gusto preparamos en Canal 22 para todos ustedes. Carol, Aleida, bienvenidas. Gracias, pues vamos, Karen, a comenzar. Me parece muy interesante hablar de cómo desde los laboratorios, desde las instituciones, desde las academias, bueno, también desde los gustos personales se genera conocimiento, ¿no? Carol, decides hacer este libro, Coronesio Covidín y los secretos de lo invisible, para un público muy exigente, que es el público infantil. Es un cuento. Háblanos un poco de qué va este cuento y por qué. ¿Por qué hacer un libro sobre la pandemia y lo que implica el SARS-CoV-2? Gracias, Karen, primero por la invitación. Saludos a Leida. Bueno, pues cuando inició la pandemia por COVID-19 hace ya 2 años, por ahí de mediados de marzo, platicando con el doctor Ernesto Márquez, el presidente de la SOMEDICI, de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, de la cual soy parte, platicamos un poco sobre la necesidad de hablar con los niños y las niñas sobre lo que estaba sucediendo, porque si bien los adultos apenas no estábamos ni entendiendo lo que estaba sucediendo, pues a los niños los teníamos en casa, sin colegios, y pues eran parte también de todo lo que estaba sucediendo. Había que incluirlos en la conversación y a veces no existían todavía las herramientas para platicar sobre esto que apenas estábamos conociendo con ellos. Entonces, bueno, yo tengo 4 hijos y platicando con mis hijos me di cuenta que verdaderamente querían saber lo que estaba pasando, pero pues requerían quizás otro lenguaje, requerían sí saberlo desde el punto de vista de la evidencia científica que teníamos y que íbamos teniendo prácticamente todos los días, pero de una forma, bueno, pues muy cortada para ellos, ¿no? Porque pues son parte, los niños son parte y a veces se nos olvida incluirlos en las soluciones, incluirlos en las conversaciones. Y bueno, Coronesio y Covidín es un cuento donde Coronesio y Covidín son 2 virus y desde la perspectiva de los virus le platican a una niña, la protagonista es una niña que se llama Carla, y le platican a Carla de qué va la pandemia, por qué se están esparciendo, cómo se contagian, las formas de prevenirlos. Y bueno, como buena de formación de química que soy, incluí en esa edición, la primera edición, 3 experimentos para que los niños no nada más aprendan de ciencia, sino aprendan a pensar como científicos, que es una de las habilidades quizás más importantes que busco promover en este cuento. Ahora ya estamos por sacar la segunda edición ampliada, donde ya van a haber 6 experimentos y donde vamos a hablar, ya estoy hablando sobre las variantes, hablando sobre las vacunas, y a través de los experimentos los niños pueden pues también ir comprobando por qué se les dice y no de forma dogmática lo que se les dice. Carol, ya regresaré un poquito más adelante con este tema porque me parece que es importante que profundicemos en él y preguntarte, Aleida,
Un poco. La ciencia y la literatura están ligadas en algo que es fundamental y es la comunicación. ¿Cuáles son estas escritoras científicas o que trabajan desde la ciencia y que comparten su literatura que también te han motivado y te han impulsado en este camino del periodismo de ciencia? Pues mira, la verdad es que no he tenido muchas influencias. Eso quizás es lo que tendríamos que recalcar, ¿no? Que mujeres que hagan ciencia y que además se hayan echado este clavado en la literatura, en México yo diría que son pocas. Sin embargo, la cantidad de mujeres que teniendo una carrera científica se relacionan con las tareas de la comunicación, la divulgación de la ciencia, el periodismo de ciencia, me parece que son muchísimas. De hecho, la comunidad de divulgación y de comunicaciones y comunicación de la ciencia es prácticamente femenino. O sea, hay muchísimas mujeres que justamente han encontrado este vacío, quizás, ¿no? De que no hay suficiente información sobre su área de especialización y la comparten de manera, bueno, Carol es justamente una de ellas, ¿no? De manera súper solidaria y empática. Y creo que en ese sentido, por ejemplo, yo siempre menciono hasta mi propia madre, ¿no? Que ella es bióloga, es entomóloga y toda su vida se ha dedicado a compartir el conocimiento. Es profesora de preparatoria. Y así como ella, yo he conocido, digamos, muy directamente a las personas que se dedican a hacer ciencia, conocimiento científico, y que de alguna forma, ya sea dando clases, dando conferencias, explicando con experimentos, dando talleres de ciencia, poniendo textos en los museos, se están involucrando justamente con la comunicación de su conocimiento. Entonces, creo que si bien es una limitante, digamos, que solamente se refiere a la comunicación, creo que hay una diversidad de formas en las que las mujeres se están involucrando con la comunicación del conocimiento. Y no solamente eso, creo que además tienen un talento especial para hacerlo, el hecho de que sean mucho más sensibles, mucho más que puedan reconocer rápidamente cómo está actuando su público, ¿no? O cómo está percibiendo las audiencias ese conocimiento, creo que hace que se esfuercen de formas distintas, no mejores quizás, pero sí distintas, para que ese conocimiento realmente conecte con las audiencias. Entonces, me parece que en general esas serían las formas en las que yo personalmente me he sentido influida para hacer un periodismo que realmente conecte. Quiero pensar, pero quiero pensar que también esa forma de ser mujer y de estar vinculada con el conocimiento científico ayuda a que las personas puedan identificar la ciencia, que podría parecer en algún momento ajeno o muy distante a tu vida, de pronto que lo tienes en todos lados, ¿no? Entonces, creo que esa labor ha sido, en mi vida al menos, sin haber justamente tenido una gran biblioteca de autoras mujeres, a pesar de eso, ha sido una forma de influencia, porque las mujeres científicas que comparten su conocimiento han estado en mi vida todo el tiempo y supongo que en la vida de muchas personas, ¿no? Entonces, creo que es una forma muy honesta y transparente de ver a la capacidad, el poder de generación de conocimiento de las mujeres en cualquier terreno de nuestra vida. Hay algo que me llama mucho la atención y que también me parece relevante tratar aquí, y es ¿por qué tocar un tema como el SARS-CoV-2, las plagas, las pandemias, el cambio climático desde la literatura? ¿Por qué es importante abordar estos temas que están muy ligados con la ciencia a partir de la literatura, y cuáles serían quizá estos beneficios, ¿no?, que nos tendría a la sociedad este tratamiento? Muy importante. Creo que uno de las, la pandemia visibilizó primero la importancia de la salud, ¿no? Este valor sin el cual no podría haber vida, realmente. La salud es primordial. Pero más allá de nuestra salud individual, la pandemia visibilizó lo que es la salud global, la una salud, ¿no? Hablar de nuestra interrelación con los animales, con los ecosistemas y, por supuesto, cuidar de nuestra salud. Y más allá de la una salud o la salud global, creo que hoy es momento de hablar de un término nuevo, de este concepto de salud planetaria. Entonces, para hablar del concepto de salud planetaria, donde tenemos que hoy en día platicar con los niños y con las niñas, con los jóvenes, con todos los miembros de la sociedad, sobre la importancia de cuidar nuestro planeta, porque
porque no cuidar nuestro planeta también es una sentencia para nosotros. Claro. Todas las herramientas debemos de utilizarlas, no nada más las herramientas como hacer una plática o hacer una plática de divulgación o hacer un texto periodístico, que son muy importantes. También la literatura debe ser un actor. ¿Por qué? Porque, bueno, pues así como algunos, y esto viene, por ejemplo, del mundo de los museos, ¿no? Cuando hablamos de los museos, los espacios museísticos se comunican con sus visitantes a través de tres medios. Hay visitantes que les gusta lo visual, hay otros que les gusta leer la cédula y hay otros que les gusta experimentar. Y entonces, a través de los diferentes canales, mandamos nuestro mensaje de comunicación. Pienso que es lo mismo en la ciencia, ahora con la importancia de cuidar nuestro planeta, pues debemos de abarcar las diferentes estrategias para que el mensaje llegue. Y después de que llegue, además se refuerce. Por supuesto que la literatura debe ser incluida en la estrategia. Yo además incluiría que, digamos, el poder de la literatura para conectar con las personas es contar historias, ¿no? Tienes este principio, clímax, final. ¿Qué es lo que es un poco el periodismo? Tienes a los protagonistas, ajá, exacto. Tienes a los protagonistas, tienes el misterio, el suspenso, ¿no? Todas estas emociones que hacen que las personas entiendan, se conecten, emocionen con una historia. Y creo que la ciencia no es ajena a esas historias. O sea, cuando alguien se mete a un laboratorio y empieza a hacer experimentos, los ensayos clínicos, quienes están involucrados, tienes personajes, tienes conflicto, tienes una trama, tienes suspenso porque estás esperando el resultado final, ¿no? Entonces hay unas conexiones muy claras que te permite contar historias literarias, digamos, o usar recursos literarios para contar historias de ciencia. Entonces creo que si no aprovechamos esos recursos, si no aprovechamos la literatura, parecería que la ciencia se queda únicamente enclavada en los lenguajes especializados, ¿no? O cosas más relacionadas con periodismo, comunicación. Pero la fuerza de la literatura es justamente esa, ¿no? Que hacemos conexiones de otro tipo para que las personas, digamos, se apropien de ese conocimiento, pero desde lo narrativo, desde lo literario, desde lo lúdico, desde lo que te hace vibrar, ¿no? Entonces, creo que el potencial de ver a la pandemia desde la literatura te ayuda a comprenderla de una forma que quizás no lo sabías o no tenías previsto, pero además de conectar emocionalmente con ella y entonces ser mucho más sensible sobre todo sus consecuencias y las soluciones que está aportando la ciencia, como las vacunas y pues los futuros tratamientos, ¿no? Tocaste un punto importante, Aleida, y aquí también me gustaría detenerme, y es la cuestión de las emociones. Cuando uno hace ciencia, definitivamente hay un cúmulo de emociones impresionantes, y siempre vuelvo al libro 10 razones para ser científico de Ruy Pérez Tamayo, que, bueno, nos dice, uno de los motivos para hacer ciencia es para divertirnos mucho, ¿no? Para no envejecer. Cuando se hace ciencia, está de la mano con este desarrollo de emociones. Cuando se lee literatura, también estamos en un paseo por las emociones, y cuando se hace literatura, Carol, aún más, ¿no? Y te voy a decir algo bien importante. Es que la literatura la hacen los humanos y la ciencia también. Así como la literatura es parte de la cultura, la ciencia también es parte de la cultura, porque la ciencia la hacemos los seres humanos. Es nuestro método, nuestra forma de sistematizar la curiosidad. Y entonces, al ser ambas partes de la cultura, al ser ambas acciones de los seres humanos, por supuesto que involucra las características de las que habla Aleida, de las narrativas, de los motivos, de los propósitos, de las formas, de las emociones, porque son hechas por seres humanos. A veces se nos olvida esa parte de la ciencia. La ciencia está hecha por seres humanos. Y entender toda la dimensión humana detrás de los descubrimientos, detrás de los procesos, detrás de todo lo que existe, es fascinante. Entonces, por supuesto que como la literatura es cultura y es de todos y para todos, igual la ciencia es de todos y para todos porque es parte de nuestra cultura. Vamos a meternos en un poquito, en un tema un poco más
más áspero, porque bueno, el catálogo bibliográfico de literatura de México, que forma parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, tenía registrado hasta marzo de 2021 a poco más de 2,000 autores, 2,099 si no me equivoco, y de estos autores registrados tiene solo a cerca de 600 mujeres. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo está este panorama de las mujeres en la literatura? O sea, las mujeres que trabajan desde la ciencia o para la ciencia o que están cercanas a la ciencia y que comparten sus textos a través de cuentos, novelas y también bibliografías de personajes de mujeres fundamentales en la ciencia. ¿Cómo está este panorama en México? ¿Cómo lo observan? ¿No? ¿Cómo podemos vislumbrar aquí el trabajo de las mujeres investigadoras y científicas a partir de la literatura? No sé, Aleida, si quieres comenzar. Pues mira, yo creo, no tengo un dato así académico, ¿no? Porque nunca he hecho un conteo, ojalá que se haga, de hecho es necesario hacer este tipo de censos para visibilizar estas ausencias. Yo, de manera muy anecdótica, diría que efectivamente no suele ser lo más frecuente ver a autoras científicas y literatas. Creo, sin embargo, que hay ahora, más ahora que antes, encontramos muchísimas más presencia, ¿no? Textos, no solamente escritos por mujeres y que ellas son científicas, sino lo más interesante, lo que yo valoraría son los textos que hablan de las mujeres científicas, las mujeres que durante años estuvieron invisibilizadas, ¿no? Que eran las esposas de los investigadores, las alumnas de los investigadores, las personas que estuvieron detrás, ¿no? Como se le llama, detrás de un gran hombre y una gran mujer. No, que estuvieron de lado y a veces mucho más adelante que ellos, porque ellas hicieron los descubrimientos o ellas se aseguraron de que hubiera las condiciones para eso, ¿no? Y hay muchos ejemplos en la historia. Y ahora creo yo que hay libros que cada vez más dan cuenta de eso, ¿no? De que nunca estuvieron relegadas, en realidad es que no tenían los reflectores. Pero el trabajo científico estaba ahí, el talento para la ciencia está ahí. No es que las mujeres no tengan talento para ciencias y matemáticas, siempre lo han tenido. El asunto es que no se ha visibilizado suficiente a las mujeres que logran ser exitosas, que tienen una carrera científica con relevancia y además que tienen poder de decisión en las universidades, en los centros de investigación. Entonces, sin tener el dato tal cual, yo diría que está cambiando, sí siento una atmósfera mucho más afín a visibilizar el trabajo de las mujeres en la ciencia. Y finalmente yo diría que hay otro tipo de autoras que me parece también una comunidad que hay que valorar, que son las periodistas o las personas que se dedican a hacer investigación periodística y que te cuentan historias de ciencia. El último libro que yo leí que me parece fascinante es de una autora que se llama Brooke Bessensen, que se dedica a registrar punto por punto cómo es que la vaquita marina se ha convertido en una especie en peligro de extinción, ¿no? Como ya muy, pues sí, la estamos perdiendo básicamente. Pero no es solamente desde la parte científica de entender a la vaquita, cómo se reproduce y todo eso, sino, por ejemplo, ligarlo con todas las complejidades de las comunidades de pescadores, ¿no? Que necesitan pescar para poder vivir, básicamente. O las normas, ¿no? ¿Por qué las normas no han sido suficientes para limitar esa pesca? El gobierno, China, ¿no? Que está pidiendo la especie para sus necesidades culinarias, qué sé yo. Entonces, ese tipo de historias me parece que también son muy, muy, muy complejas porque requieren como la vinculación de muchísimos actores, ¿no? Como es la ciencia tal cual. La ciencia no es nada más el señor o la señora que está haciendo ciencia en su laboratorio, sino que estén inmiscuidos recursos económicos, políticos, sociales, ¿no? Intereses realmente que están en las raíces de la sociedad y que esas historias lo muestren, me parece súper válido. Entonces, bueno, y necesario, ¿no? Entonces creo que hay ahí como una mezcolanza de mujeres científicas adentrándose al mundo literario, mujeres periodistas contando esas historias y hombres y mujeres autores y autoras hablando y visibilizando de las mujeres científicas de la historia y del presente. Creo que es un ecosistema
que nos permite tener una buena percepción de lo que viene, ¿no? Creo que soy optimista al respecto. Carol, ¿qué piensas al respecto? Bueno, pues un poquito siguiendo lo que dice Aleida, creo que es importante preguntarnos primero cuál es el objetivo. O sea, ¿cuál es el objetivo del texto o de la obra literaria? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vemos grandes mujeres de ciencia, como aquí en México la doctora Susana López Charretón, ¿no? Claro. Y entonces Susana y su equipo hicieron, virólogas y de la Sociedad de Virología de México, un libro sobre la pandemia, ya varios libros sobre la pandemia, de divulgación. Pero, por ejemplo, algunos podrían decir, igual del cuento que yo escribí, ¿es realmente una obra literaria? Porque es un cuento, entonces ya es literatura, ¿no? Recuerdo bien una maestra que me decía, una novela, una obra literaria, no necesariamente te va a enseñar algo, ¿no? El objetivo no es la enseñanza, el objetivo es otro, es las letras, ¿no? Entonces, ahí entramos quizás en cuál es el objetivo. Por ejemplo, uno de los libros que a mí desde pequeña me inspiró, me fascinó, fue la colección de libros de Pluvio, Las aventuras de Pluvio, por una bióloga, escritora, Sara Gerson de Goldsmith. Y a través de Pluvio conocí los ecosistemas, porque me llevó a la sabana y me llevó al desierto y al mar, y a través de Pluvio. Pero entonces yo me pregunto, ¿es una obra literaria o era más bien de divulgación? Unos libros de divulgación, creo que eran de Editorial Trillas. Y ahora nos vamos, por ejemplo, a otro extremo, ¿no? A Lewis Carroll, con Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Entonces, habla de ciencia, se basa en muchísimo que tiene que ver con las matemáticas y los números y la ciencia, y sí adentra este gran país de fantasía, pero pues él como científico, Lewis Carroll, cómo trata todos estos temas y el ajedrez y todo esto, ¿no? Entonces, claro que es increíble, y como dice Aleida, no nada más hablar de ciencia desde la perspectiva femenina, con escritoras mujeres, es fantástico. ¿Cuál es el objetivo de la obra? ¿Qué entra en literatura y qué no entra en literatura? Al ser una novela escrita por una mujer científica, ya sería como esta frontera entre ciencia y literatura, ¿no? Son preguntas abiertas. Y, finalmente, ¿dónde están las narrativas? Porque recordemos que las narrativas que vemos de mujeres, como por ejemplo de May Alcott con Mujercitas, ¿no? Sí. Eran las narrativas de un tiempo y de un momento, y que nos explica cuáles eran las problemáticas. Creo que necesitamos nuevas narrativas sobre mujeres, porque estas niñas lectoras y niños también tienen que saber que las mujeres pueden, que las mujeres logran, que las mujeres tienen caminos. Entonces, libros sobre las mujeres astronautas, libros sobre las mujeres que están logrando las vacunas, como la de AstraZeneca con Sarah Gilbert. Barbie hizo una muñeca de, ¿no? Mattel, claro, hizo una muñeca de Sarah Gilbert. Entonces, estas narrativas, estos ejemplos, estas inspiraciones son muy importantes, que permeen a la literatura, no necesariamente escrita por, sí, por mujeres, ojalá, pero también narrativas de mujeres, para mujeres, sobre mujeres, y que inspiren a más mujeres y hombres, porque los hombres tienen que saber que también esas narrativas existen. Fíjate que de eso vamos a profundizar ya un poquito más adelante. Y me hiciste recordar, ahora que hablas de las narrativas, a Clara Grima, una matemática española que enseña, que tiene algunos libros de matemáticas, que la verdad es que muchos le huimos a las matemáticas, porque o le tenemos miedo o, pues nos espanta ver también que no podemos solucionar algunas ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, pero ella enseña matemáticas a partir de las historias de Star Wars, ¿no? Y entonces, también ese es otro punto importante, ¿no? ¿Cómo acercarnos a la sociedad con temas que a lo mejor parecieran ser tan complejos, o que le tenemos miedo, o que no están en nuestro día a día de manera presente, de manera cotidiana, como las matemáticas? ¿Cuáles serían estas narrativas, estas posibilidades que nos da la literatura también para acercarnos a la sociedad? Pues yo iría otra vez con la idea de las historias. Creo que es justamente lo que nos permite, Alicia en el País de las Maravillas es justamente el ejemplo claro de no necesitas poner los números o las ecuaciones tal cual, no necesitas hablar de problemas, ¿no? En el sentido de la dificultad, para que la gente entienda cuál es, qué es algo que se tiene que resolver y cómo a través de
la imaginación, la forma de ver la realidad de forma distinta, puedes llegar a una solución. Y creo que la literatura puede ayudar mucho a eso. O sea, no necesita decirte A más B, sino, de hecho, mucha gente que se dedica a la didáctica de las matemáticas dice, olvidémonos de hacer a los niños memorizar, ¿no? O sea, no hay ninguna... no logran tener realmente su conocimiento, adquirir el conocimiento, si solamente están repitiendo y repitiendo. ¿Qué es lo que necesitamos? Hacer que los niños piensen, que tengan un razonamiento lógico, ¿no? Claro. Y eso creo que se puede lograr de muchísimas formas, o sea, de simplemente llevar esa realidad o esos números a su vida cotidiana, a contarles una historia en la que realmente puedan entender premisa 1, premisa 2, resultado, ¿no? De muchas maneras y no necesariamente con la forma más evidente con la que nos han enseñado las matemáticas. Las matemáticas mayas, por ejemplo, ¿no? Que es justamente razonamiento lógico, ¿no? Es contar, por ejemplo, es ver los gráficos, ¿no? Sin memorizar, simplemente teniendo el razonamiento. Y creo que justamente eso, la literatura puede ser contar historias para que los niños y las niñas generen un razonamiento lógico sobre las matemáticas, pero sobre su vida en general, ¿no? Creo que en la medida en que tengamos este tipo de influencias, podemos tener un posicionamiento más crítico respecto a cualquier parte de la realidad, ¿no? Algo así. Claro. Creo que estamos equivocados en la forma en que creemos que debemos de enseñar ciencia, de que debemos de enseñar, por ejemplo, matemáticas. Yo siempre digo que los niños nacen científicos, son los mejores científicos, preguntan todo. Sí, cuando estoy frente a un niño y hace unas preguntas, a veces hacen preguntas mucho más interesantes y mucho más difíciles que los adultos, ¿no? Ellos de veras quieren saber. Algo pasa después que esta curiosidad pues es canalizada, es matada, lo podemos discutir hasta mañana. Pero acá lo importante es que, por ejemplo, yo cuando la gente pregunta qué es ciencia, y creo que la pandemia nos ha enseñado eso, que la ciencia no es saberse la tabla periódica. Eso lo aprendemos en la secundaria, en la prepa, es muy útil, es una herramienta, pero eso no es ciencia. La ciencia tampoco no es saber la diferencia entre una bacteria o cómo se dividen las bacterias, la meiosis, la mitosis. ¿Es importante? Sí, pero eso no es ciencia. Y lo mismo en las matemáticas. No, en matemáticas no es sumar y restar y multiplicar, y es muy útil saber álgebra, pero eso no es las matemáticas. Las matemáticas, la ciencia, es un razonamiento causal, una causa y una consecuencia. La ciencia habla de un contexto, de una lógica, de una forma, de un camino, de un método, más que de un final. Entonces, ¿qué pasa con la literatura acá? Que a mí me gusta, por ejemplo, libros con los que yo crecí, con esto te voy a revelar mi edad, de chiquita me fascinaban esta colección de libros que llamaban Elige tu propia aventura. No recuerdo la editorial, me acuerdo que eran portadas rojas y me encantaba porque había una lógica. Si tú tomabas ciertas decisiones, sucedía A o sucedía B. Entonces, las herramientas de la ciencia, las herramientas de las matemáticas pueden estar embebidas en los textos literarios sin a cucharadas decirte que A más B es igual a C, ¿no? Entonces, una ecuación en sí, pues sí es importante, pero eso no es matemáticas. Matemáticas es la forma de pensar y creo que eso es lo que nos hace falta en nuestro sistema educativo global, realmente enseñar a pensar, enseñar a razonar, el pensamiento crítico, el pensamiento lógico, el pensamiento deductivo, inductivo y todo eso, por supuesto que la literatura podría ser el mejor vehículo para lograr transmitir todo eso. Oye, Carol, perdón que me interrumpa, porque me hiciste recordar una anécdota de un investigador que decía: parte de la razón por la que los niños y las niñas dejan de tener este sentido científico es que los adultos o las adultas les tendemos a resolver todo, ¿no? O a responder todo. Y entonces pone un ejemplo de el ratón de los dientes o la de los dientes, algo así. Entonces le dice, realmente, pues,
el niño deja su diente ahí, le deja dinero, algo así, y entonces el niño al otro día le dice a su papá, oye, me trajeron pues $1, $2, no sé, ¿no? Por el diente. Y el papá le dice, ¿estás seguro que fue el ratón de los dientes? Y el niño dice, no lo sé. ¿Cómo podría saberlo? Pues a la otra, ¿no? Pues voy a poner una cámara, voy a despertar, voy a fingir que estoy dormido. Es decir, empiezan a generar sentido de la experimentación, del escepticismo, de la observación, que tienen totalmente que ver con la ciencia y que son, digamos, pueden ser fortalecidos desde las mismas familias, ¿no? No simplemente decir, pues vino el ratón de los dientes, muy bien, sino realmente decir, ¿y qué tal si no? Claro. Sin duda, otro. Sí. Es que, ¿sabes qué, Aleida? No tienes que ser científico para pensar como científico. Exacto. Para pensar como científico, todos debiéramos de pensar como científico, seas o no científico, hay que pensar como científico. Y quizá uno de los problemas que tenemos es que damos la respuesta a todos, a todo, ¿no? De niños, lo que nos enseñan en la escuela son las respuestas. Y entonces las respuestas ya establecidas de lo que ya se ha hecho a lo largo de la historia, y por qué no mejor invitarnos a seguirnos cuestionando, ¿no? Y a buscarnos también nosotros estas respuestas. Estamos en el contexto de una feria de libro y pues también me parece relevante preguntar al respecto de qué papel juegan las editoriales en toda esta, bueno, este impulso, ¿no? Esta difusión del trabajo que hacen las mujeres desde la ciencia. ¿Cuál debería ser este papel? Pues yo creo que el criticarse, bueno, el autocuestionarse, ¿no? ¿Qué tanto tienen a las mujeres presentes como autoras? ¿Qué tanto invitan a las mujeres a escribir un libro? ¿Qué tanto hacen eventos de promoción, ¿no? Pensando en un público femenino, de niñas, de jóvenes, de adultas. Recuerdo ahora este ejercicio que ya está siendo cada vez más generalizado entre las y los periodistas para contar cuántas veces citamos a una científica o cuántas veces entrevistamos a una científica. Y ahí nos hemos dado cuenta, muchas personas, que pues tienden a ser minoría, porque hay muchas explicaciones, ¿no? Puede ser que no haya suficientes mujeres en ciertas áreas, pero también es un esfuerzo que no hemos hecho, el decir, no, forcémonos a buscar a las mujeres, a invitar a mujeres, a ponerlas bajo los reflectores, ¿no? Y creo que las editoriales también pueden hacer muchísimo en ese sentido, de pensar en qué tipo de áreas del conocimiento, por ejemplo, no están suficientemente bien representadas y en esas buscar a más mujeres, ¿no? Todas las áreas STEM, ingenierías, áreas de las ciencias de la computación, o sea, ¿dónde están esas mujeres? Porque las hay, o sea, en cualquier área vas a encontrar no solamente mujeres que hacen esa ciencia, sino que son exitosas haciendo un trabajo súper especializado incluso en diferentes países, ¿no? Entonces, la idea es poder encontrarlas y visibilizarlas y invitarlas a escribir, invitarlas a hacer prólogos, invitarlas a que ellas compartan su historia y que otra persona la escriba, ¿no? Creo que tienen el poder realmente de hacer una diferencia y creo además que lo están haciendo, ¿eh? Ya conozco algunas. Este libro que yo les contaba de la vaquita marina es de una colección que se llama Grano de Sal. Uh-huh. Y ahí se están esforzando de verdad, así sí. De... tiene que ser autora mujer, tiene que ser autora mujer, tiene que ser autora mujer. Y entonces de la colección de 10, 8 son mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque lo decidieron que querían hacer colecciones que estuvieran representadas por mujeres, autoras. Entonces creo que cualquier editorial, como cualquier institución científica, como cualquier gobierno, como cualquier televisora, todos pueden tomar la decisión de tener más presencia de mujeres si así lo quieren. Es como relativamente sencillo, digamos, ¿no? La convicción. Es que esa convicción nos acompañará siempre, ¿verdad, Carla? Así es. Bueno, pues, y los libros que tenemos hoy en nuestras bibliotecas, en nuestras librerías, deben de ser reflejo de la sociedad que somos. Exacto. Entonces, y también otras áreas, no nada más las librerías y las bibliotecas, pero entonces, mientras no sean una representación y reflejen realmente lo que somos como sociedad, pues todavía hay mucho por hacer. Entonces, sin duda, muchas editoriales están en ese camino y les aplaudo, pero bueno, el camino debe ser todavía pues mucho más ancho para incluir a más y también mucho más diverso.
¿Cuáles son los retos más urgentes a enfrentar como sociedad para garantizar una participación efectiva de la mujer, tanto en el campo de la ciencia como en el campo de la literatura? No sé quién quiera comenzar. Pues yo te puedo hablar desde el campo de la ciencia. Desde el campo de la ciencia, digo, somos las mujeres más del 50% de la población mundial y en México, por ejemplo, las mujeres representamos entre el 30 y el 33% de los científicos. Entonces, sin duda, no estamos representando nuestra misma proporción. Entonces, hay varios factores. No es nada más tener más figuras de inspiración como una Marie Curie o mexicana. Sí necesitamos estas figuras, ¿no? Y ahora, por ejemplo, y regreso a la pandemia, ahora con la pandemia estamos viendo a muchas mujeres que son las que nos han dado, no nada más Sarah Gilbert con AstraZeneca, también Kathleen Carico con la vacuna de RNA de Pfizer y de Moderna, y ahora el premio Nobel que está ya nominada al premio Nobel de la Paz, la mujer de Honduras, María Elena Botazzi, que ella está nominada al Premio Nobel de la Paz por haber hecho una vacuna sin patente contra COVID-19. Entonces, vemos muchas actrices en el campo de la ciencia, pero obviamente no es nada más eso. Se requiere cambiar las narrativas de los papás, de los hermanos, de los jefes, de los caminos. No nada más que las niñas sepan que sí podemos, sino que también estas conversaciones se abran y entonces empecemos a ver que no nada más que sí podemos, sino que el camino está ahí para que podamos tomar la decisión de sí seguirlo o no seguirlo. Y entonces esta oportunidad la podemos elegir. Leida. Yo diría que no es un problema, o digamos, no lo veo tan desafiante el asunto de que haya más mujeres. Efectivamente, si se cambian las narrativas, si se fortalece esta vocación que tienen las niñas y los niños en general desde que son muy pequeños para observar y cuestionarse y todo eso, creo que será una cosa relativamente sencilla. El asunto es mantenerlas. O sea, que realmente puedan entrar a carreras científicas y no se sientan con la presión de salirse después por todo el sistema que las presiona de alguna forma, ¿no? Entonces hablamos de tratos inequitativos, ¿no? Tratos desiguales, si eres hombre o si eres mujer, y me ha tocado ver muchísimos casos de chavas que son las únicas que están en ingeniería, las únicas que están en ciencias de la computación y que son acosadas, que son presionadas de más por sus propios profesores, pagos desiguales en las instituciones, que también ocurre, la falta de prestaciones y la falta de condiciones para que una mujer pueda embarazarse y seguir teniendo su carrera científica de la misma forma y ser reconocida de la misma forma, la toma de decisiones, ¿no? Que usualmente podemos ver a muchas mujeres, pero pocas directoras, pocas al frente de las grandes organizaciones, todos los problemas de acoso sexual y hostigamiento que también creo que se están visibilizando ahora y porque también existe en la ciencia. Entonces, todas esas cosas hacen que las mujeres, por mucha vocación que tengan, probablemente no quieran continuar y terminen alejadas de las comunidades científicas o de las áreas de investigación porque no son espacios seguros, no son espacios equitativos, no son espacios inclusivos, no son espacios diversos. Entonces, el mayor desafío es cómo nos aseguramos que esos espacios realmente lo sean. Y eso requiere no nada más, como dice Carol, tener modelos científicas. Pues sí, o sea, eso es una partecita. Pero todo lo demás son decisiones de las instituciones. Son decisiones sistémicas, institucionales, que digan, esto tiene que cambiar para que en el futuro las chicas, las jóvenes, las científicas no quieran alejarse de la ciencia. Hay mucho camino por delante, se nos acabó el tiempo y me gustaría que en 30 segundos me dijeran brevemente ya para despedirnos. Las palabras tienen mucho poder, la literatura y las letras y la ciencia también tienen mucho poder. Además de enseñar, divertir, entretener, ¿por qué escribir desde la ciencia y para la ciencia? 30 segundos. ¿Por qué escribir para la ciencia y desde la ciencia? Pues por eso que dije, porque la ciencia es de todos y para todos, entonces pues hay que transmitirla. Si se queda solo en los laboratorios, pues se queda solo de unos, ¿no? Y realmente el poder llegar a otros públicos hace más inclusión y pues es un diálogo para todos, la ciencia es para todos. Pues sí, yo diría que porque es
emocionante, y no solamente desde el lado positivo, o sea, la ciencia implica emociones que cualquier persona podría adquirir si se la cuentan a través de una historia literaria. Entonces, es una forma de motivar, cuestionarse, emocionarse y sentirse parte de, ¿no? Apropiarse del conocimiento científico, que es un derecho, ¿no? Nos corresponde a todos y todas. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad por haber estado en esta mesa. Un placer haberla compartido con ustedes. Y bueno, es momento de despedirnos. Espero que hayan disfrutado de Mujeres entre la literatura y la ciencia, entre la ciencia y la literatura. Una frontera interesante y un camino que tenemos que conseguir ganando como mujeres que trabajamos desde la ciencia, por la ciencia y para la ciencia, y sobre todo para la sociedad. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.